tal, amigos? Desde el Museo del Comité Olímpico Ecuatoriano les damos la bienvenida a este nuevo programa de Ecuador Olímpico TV. Soy Maureen Garcenant Neme y los invito a disfrutar de lo mejor del deporte olímpico nacional y mundial. ¡Empecemos! El National Khalifa Stadium de Qatar fue testigo de la hazaña de Alex Quiñones, quien se convirtió en el primer velocista ecuatoriano en alcanzar una medalla en un campeonato mundial de atletismo. El esmeraldeño logró la presea de bronce en los 200 metros planos en Doha 2019. Alex Quiñones hizo retumbar su nombre en el Estadio Internacional Khalifa tras quedarse con la medalla de bronce en la final de los 200 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Qatar. Un acontecimiento histórico nunca antes alcanzado por un velocista ecuatoriano en un certamen mundial. Con un tiempo de 19.98 segundos, Alex fue tercero de la final que reunió a los 8 mejores del mundo en la distancia. El estadounidense Noah Lyles, poseedor de la mejor marca del año, fue el ganador con 19.83, seguido del canadiense André de Grijs con 19.95. Un poco feliz, estoy alegre por haber conseguido una medalla. Estoy muy alegre de haberles regalado esa medalla, de seguir trabajando para conseguir cosas más buenas y se los prometo que siempre voy a dar todo mi corazón y todo mi esfuerzo para conseguir cosas grandes. Desde las preliminares, Alex dio señales de estar entre los favoritos poniendo el segundo mejor tiempo, superando al mismo Lais y al turco Ramil Guliyev, ganador de la Diamond League, pero quinto en el Mundial. En semifinales le tocó disputar el carril junto al de Lais y peleó palmo a palmo con el estadounidense. Noah lo felicitó al terminar la carrera y compartió con el esmeraldeño en la zona mixta. Alex tenía estudiado a sus rivales, los mismos que enfrentó en la Liga Diamante, donde finalizó en segundo lugar, también poniendo su nombre en la historia del atletismo ecuatoriano. Tenemos que mejorar un poco más la primera parte para conseguir cosas buenas y seguir trabajando. O sea, y esta medalla es algo grande de que por primera vez en la historia un velocista ecuatoriano consigue una medalla en un mundial. Ahora seguirá entrenando cada vez más duro porque su sueño es alcanzar la medalla olímpica en Tokio 2020. Ese es el sueño, ese es el sueño. Ahí hay que soñar y hay que seguir soñando y seguir trabajando porque no depende de los adversarios que tenga, depende de que tú mismo puedas conseguir las cosas. Quiñones, quien ostenta el séptimo lugar de los Juegos Olímpicos Londres 2012, compitiendo junto al plusmarquista Usain Bolt, atraviesa el mejor momento de su carrera. Este año corrió en casi todas las paradas de la Liga Diamante y se subió a 4 podios, alcanzando su mejor marca personal en Lausana con 19.87. En lo que va del ciclo olímpico ha levantado la dorada en Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Panamericanos. Felicitaciones a nuestro velocista nacional y a todos los ecuatorianos que compitieron en este campeonato mundial, ya que también tuvimos presencia en salto triple, marcha y maratón. Los atletas cumplieron una destacada actuación a pesar de las elevadas temperaturas. Y seguimos en Doha, porque luego del Mundial de Atletismo, esta ciudad acogió a 1.500 deportistas de 92 países para los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019, organizados por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Ecuador estuvo presente con 6 deportistas. Aquí les presentamos los detalles de su participación. Dos quintos lugares por medio de Armando Matute en acuatlón y David Castro en aguas abiertas son parte del balance general del Team Ecuador en los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019. Los primeros en estrenarse en el certamen que organiza la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales fueron David Castro y David Farinango, quienes se sumergieron en las tibias aguas del canal Leftafilla en Doha para competir en los 5 kilómetros aguas abiertas, logrando posiciones estelares. Con un tiempo de 55 minutos y 32 segundos, Castro entró quinto, apenas 7 segundos después del italiano Marcelo Guidi, ganador de la prueba.
Una carrera muy movida, el mar realmente muy movido. Ayer estuvimos un rato practicando acá en la mañana, pero nada que ver con el mar de día. Hoy día demasiado, demasiado movido, pero bueno. Así me sentí bien, sentí que pude rematar bien y ubicar bien el pelotón y así obtener el resultado que ahora está seguido, ¿no? Que quito lugar para el país. Su compañero de equipo y abanderado de la delegación, David Farinango, se situó noveno con 55 minutos y 52 segundos. La competencia fue bastante difícil con el cambio climático, mucho sol en la prueba. En la tercera vuelta me quedé una boya y el pelotón remató y no fue, alcanzando, ya que la diferencia ya cuando te quedas atrás del primer pelotón es difícil recoger el ritmo. En la misma distancia, en damas, la vicecampeona mundial 2017 de los 10 kilómetros aguas abiertas, Samantha Arévalo, se ubicó séptima. Puedo decir que es la competencia después de un periodo de descanso y de transición que tuve, entonces estoy contenta con el resultado de hoy y con la sensación que tuve en el agua. Al día siguiente, en Qatar Beach, otro quinto lugar ecuatoriano sonó en Doha, con el triatleta Armando Matute, quien para este evento compitió en la disciplina de acuatlón. Con un crono de 26 minutos y 54 segundos, el ecuatoriano arribó a la meta detrás del colombiano Hugo Ruiz. El primer lugar se lo llevó el español Kevin Viñuela. Quedar quinto en el mundo en unos juegos, en los primeros juegos mundiales de playa, creo que es un orgullo, me siento muy contento, creo que era un resultado que esperaba hace mucho, a pesar de que no es un triatlón, en la prueba que normalmente nos dedicamos los que hacemos este deporte, pero aún así me siento súper contento y orgulloso de estar aquí. Poco después, en el mismo escenario, estuvo Jacqueline Moyocana en lucha playa categoría 50 kilos. La tricolor acumuló 2 victorias y 2 derrotas para ubicarse tercera del grupo A, quedando sin opciones de clasificar a la siguiente fase en la disputa por la medalla. La última en competir fue Génesis Reasco, quien ganó 2 combates y perdió 2 por el grupo A de la división de 70 kilogramos, ocupando también la tercera posición sin opciones de presea. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Las vías son mi ruta de entrenamiento de casi todos los días, pero lamentablemente la basura que arrojas cuando viajas contamina y puede ocasionarnos accidentes. No arrojes desechos en las calles y ayúdanos a cuidar el medio ambiente, porque yo soy olímpico, soy ambiente. Aconcampos te da siempre el lomo de verdad, porque cuando decimos que es lomo de verdad, lo decimos de verdad. Estamos de regreso. La selección ecuatoriana de fútbol playa se consagró campeona de la zona norte de la Liga Conmebol Sudamericana, que tuvo lugar en Manabí. A continuación, la nota. Ecuador se consagró como la mejor selección de la zona norte en la Liga Sudamericana de Fútbol Playa Conmebol 2019, tras superar a Paraguay, Colombia, Uruguay y Venezuela en el puntaje general acumulado luego de 5 jornadas que se disputaron en la playa El Murciélago de Manta. La tricolor alcanzó 21 puntos en la tabla del certamen, cuyo formato comprendió la participación de 2 selecciones por cada uno de los 5 países participantes, la sub-20 y la de mayores. Ambos resultados definieron al ganador de la zona.
En la categoría absoluta, Ecuador y Paraguay llegaron en igualdad de condiciones a la última jornada y en una definición muy ajustada la tri se quedó con la zona tras vencer 5-4 a los guaraníes. Sí, un sueño hecho realidad. Con nuestro compañero lo creímos que podía ser campeón aquí en Manta, en nuestra casa. Sí, lo soñé, que quería hacer historia con Ecuador y aquí estamos haciendo historia. En la sub-20, luego de empatar 5-5, la albirroja fue más efectivo desde los penales, ganando 2-1. Sin embargo, obtuvo solo un punto. De su parte, la tricolor se coronó como el mejor equipo al sumar 3 unidades ante los paraguayos. Yo creo que el hecho de haber terminado esta noche ganador de esta zona, creo que justifica todo el esfuerzo que se hizo. La asistencia de esta noche hay que destacar muchísimo, creo que eso ayudó al seleccionado, no nos podemos olvidar que Uruguay es una de las selecciones más fuertes a nivel de Sudamérica y lo vimos esta tarde, tanto en la sub-20 como en la de mayores, fueron dos partidos sumamente disputados y creo que el hecho de tener este público aquí motivó muchísimo a nuestros jugadores. Ahora Ecuador deberá enfrentar a Brasil, el mejor de la zona sur, para conocer al campeón de la Liga Sudamericana 2019. Y seguimos con el fútbol, porque la Tri Sub-17 ya se encuentra en Brasil, donde disputará desde este 26 de octubre la Copa Mundial de la FIFA de la categoría. Su primer rival es Australia. Conozcamos más sobre su preparación. La selección masculina de fútbol Sub-17 quedó lista en Goiânia para su debut ante Australia en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría a disputarse entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre en Brasil. La Tri ya se encuentra desde hace una semana en tierras cariocas como parte del proceso de aclimatación para los 21 dirigidos por el director técnico Javier Rodríguez. Venimos al llano para podernos adaptar un poquito más al calor, podernos adaptar más que todo a la ciudad y esperemos que con el tiempo que venimos de anticipación sea muy provechoso para los muchachos y llegar en óptimas condiciones al primer partido. Como parte de la preparación en Goiânia, Ecuador cumplió 2 encuentros amistosos ante Angola y el club local Goiás. Previo a su viaje, estuvieron concentrados en la casa de la selección y disputaron un amistoso con las mayores. Bueno, un honor enfrentar a las mayores, ¿no? Estos chicos se sintieron motivados y dentro de la cancha, como siempre hablamos con ellos, respetando el reglamento, no al rival. Ecuador, hoy por hoy, en todas las edades, y en especial en la mayor, se miran a ellos mismos y ven la posibilidad y de hecho en la cancha demuestran que pueden, ¿no? Y eso es muy importante para la mentalidad del jugador ecuatoriano. Ecuador integra el grupo B del Mundial junto con Nigeria, Hungría y Australia. El debut de los tricolores está previsto para el sábado 26 de octubre a las 20 horas de Brasil, 18 horas de Ecuador, ante el elenco australiano. Vamos a jugar contra Australia, un equipo muy técnico, pero también tiene individualidades en juego directo y aparte el balón quieto, que es la mayor fuerza de eso. En eso estamos trabajando. Luego enfrentarán el 29 a Nigeria y el 1 de noviembre a Hungría. Todos los partidos de la Tri en la fase de grupo se jugarán en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiânia. Las expectativas están en ganar todos los encuentros. Contento por la convocatoria, contento de estar acá, representar a mi país una vez más, esta vez en un mundial. Y nos estamos preparando fuerte para lo que se viene y estamos enfocados en el mundial. Una alegría muy grande representar a mi país en un mundial. Es una cosa que no sucede con varias personas, son pocos los escogidos y me siento muy feliz de representar a mi país. Bajo el sistema de competencia del certamen, los dos primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros avanzan a los octavos de final. De allí se eliminan en playoffs para pasar a cuartos de final, semifinales y la final. El torneo reúne a las 24 mejores selecciones del mundo en la categoría. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. Enseguida volvemos con más de Ecuador Olímpico. El agua es algo que nos llena de vida y sin ella no podríamos vivir.
Seamos consecuentes con el ambiente y la naturaleza. No ensuciemos nuestros ríos, ni parques, ni mares. Nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestra naturaleza y nuestro planeta. Soy Esteban Enderica, soy olímpico, soy ambiente. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. El Comité Olímpico Ecuatoriano desde ya está pendiente de la preparación de sus deportistas rumbo a Tokio 2020. Por ello, auspicia la contratación del nuevo entrenador del bicampeón panamericano de lucha grecorromana, Andrés Montaño. Conozcamos de quién se trata. El cubano Manuel Rubio Ramírez es el nuevo entrenador del bicampeón panamericano de lucha grecorromana Andrés Montaño hasta los Juegos Olímpicos Tokio 2020, gracias al auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. Rubio fue presentado por parte de los representantes de la Federación Ecuatoriana de Lucha al presidente del COE, Augusto Morán. El centroamericano guiará a Montaño en su objetivo de alcanzar su segunda clasificación olímpica. El objetivo fundamentalmente es una contratación hasta los Juegos Olímpicos. Primero que todo vamos a hacer una preparación, que el objetivo fundamental es clasificar en el preolímpico en Ottawa. El entrenador cubano conoce muy bien a Montaño, quien ostenta los títulos de Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019 en la modalidad grecorromana de 59 y 60 kilos respectivamente. Y realmente Andrés Montaño es un atleta que tiene una gran perspectiva y un gran talento para este deporte. Tenemos la visión y el sentir de que podemos dar un buen resultado con él en los Juegos Olímpicos. El luchador esmeraldeño, que compitió en los Juegos Olímpicos Río 2016, aún no cuenta con el boleto a Tokio 2020. La primera meta es lograr la clasificación en el preolímpico de Ottawa, Canadá, a desarrollarse en marzo del próximo año. Nosotros estamos fundamentando varias bases de entrenamiento. Una, irnos para Estados Unidos para trabajar, para que él pueda trabajar con atletas de nivel, para ir fomentando su desarrollo en el aspecto de la intensidad, ir trabajando en las cuestiones del peso y ir trabajando más que todo en el problema de la disciplina en el ambiente de la nutrición. Rubio cuenta con 30 años de experiencia en el deporte de la lucha y ha estado al frente de selecciones como México y Estados Unidos. Ahora con Montaño tiene el objetivo claro. Sí, incluso, lo vamos a decir de ahora para cuando pase. Vamos por una medalla olímpica. Por tercer año consecutivo, el Comité Olímpico Ecuatoriano organizó en Guayaquil el taller de sensibilización para atletas. Un nuevo grupo de deportistas recibió las herramientas para su futuro laboral cuando termine su carrera deportiva. ¡Veamos! Por tercer año consecutivo, el Comité Olímpico Ecuatoriano, con el aval del Comité Olímpico Internacional en cooperación con la empresa multinacional de recursos humanos SADECO, desarrolló en Guayaquil el programa de sensibilización para atletas. El taller tiene como objetivo capacitar a los atletas en todas las etapas de su carrera profesional y prever su vida laboral más allá del deporte de élite. Para este año, el curso se cumplió en el Hotel Sonesta y nuevamente estuvo dirigido por el psicólogo colombiano Mauricio Rivas, miembro de la Comisión de Atletas del COI. Los sensibilizamos a que hagan mucho énfasis en su carrera deportiva, pero igualmente que piensen en su futuro. Esa doble carrera deportiva y laboral deben estar juntas en el todo proyecto deportivo de cualquiera de nuestros atletas. Durante los dos días de capacitación se trataron temas como entrevistas de trabajo, redes sociales, formas de elaborar un currículum vitae y emprendimiento. El programa contó además con el asesoramiento de ADECO, una empresa suiza líder en talento humano con 20 años en Ecuador.
Bueno, ADECO en este momento es seguir colaborando con el Comité Olímpico Internacional y con el Comité Olímpico Nacional acá en el Ecuador, brindando más talleres de empleabilidad, haciendo más talleres de empoderamiento a estos jóvenes. La idea es que podamos llevar también estos talleres a otras ciudades como Guayaquil, como Manta, Cuenca, también tenemos previsto Quito. Entonces es abrir muchos más talleres y que cada vez que se hagan las convocatorias, los atletas acudan cada vez más. Entre los deportistas que asistieron estuvo el judoka Brian Garboa, quien el año anterior compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Me ha dado mucha experiencia, la verdad, personalmente, para lo que es cuando ya vaya a buscar hacer lo que es una entrevista de trabajo o pedir un trabajo ya. Me ayuda bastante en lo que es la parte constructiva y desenvolverme en lo que es una empresa. También participó la canoísta Lisette Espinosa, quien se mostró muy satisfecha por la labor del COE al traer este tipo de talleres. Si uno de nosotros ha conseguido algo, poner en práctica todos estos años, como yo tengo 13 años en el deporte, entonces he aprendido a lo largo de los 13 años a desenvolverme, a ser persistente, disciplinada, y todo esto me ayuda a poder decir, ok, yo me puedo comer el mundo si quiero emprender algo. Se espera que el taller de sensibilización para atletas llegue a ciudades como Manta, Cuenca y Quito. Es hora de hacer un nuevo corte, pero no se muevan porque tendremos más información para ustedes en breve. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Las vías son mi ruta de entrenamiento de casi todos los días, pero lamentablemente la basura que arrojas cuando viajas contamina y puede ocasionarnos accidentes. No arrojes desechos en las calles y ayúdanos a cuidar el medio ambiente, porque yo soy olímpico, soy ambiente. Ecuatoriano dio la bienvenida al nuevo auspiciante del Team Ecuador, la empresa Sálica Ecuador S.A. y su producto Atún Campos. En el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano se firmó el convenio. Conozcamos los detalles. En una conferencia de prensa, el Comité Olímpico Ecuatoriano presentó a su nuevo auspiciante, la empresa Sálica Ecuador S.A. y su producto Atún Campos. En el auditorio del COE se llevó a cabo la firma del convenio por un año entre el presidente del máximo organismo olímpico del país, el abogado Augusto Morán Núquez, y la gerente general de Sálica Ecuador S.A., ingeniera Natalia Miranda. Bueno, el contrato que hemos firmado tiene una vigencia de un año, en la cual estaremos participando en conjunto en diferentes actividades que se tienen previsto durante este año. Y esperamos seguir presentes, o sea, si todo va bien y realmente trabajamos bien en conjunto, la idea es poder renovarlo para unos siguientes años. Las 7 medallas olímpicas en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, los históricos logros en Juegos Suramericanos y Panamericanos, los puestos estelares a nivel mundial y llegar por primera vez a unos Juegos Olímpicos de invierno con el esquiador Klaus Jungblut son algunas de las hazañas que inclinaron a la firma atunera por apostarle al deporte. Estos últimos años ha habido,
una mejor, digamos, desempeño de nuestros deportistas, y eso nos ha llevado a también impulsar el deporte ecuatoriano, tanto en los temas de equipo como en los deportes individuales. Yo creo que tenemos que dar un mayor apoyo. Por eso invito también a otras empresas privadas que se sumen a nosotros también para poder seguir apoyando el deporte. El convenio entre el COE y Atún Campos generará recursos que serán destinados para el deporte ecuatoriano. A continuación, todo el acontecer deportivo nacional y mundial en nuestra miscelánea olímpica. La ecuatoriana Dominique Varona se coronó campeona de la edición 35 del Puerto Rico Pro Surf Corona, que se desarrolló del 11 al 13 de octubre en Middles Beach, Isabela, en el país centroamericano. Mimi se alista para buscar la clasificación olímpica a Tokio 2020. Los ecuatorianos Yauntun Cueva y Marina Pérez se quedaron con las medallas de plata y bronce respectivamente en los 10 metros pistola de aire de la cuarta Copa Sudamericana de Tiro Deportivo ISSF que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina. El equipo de arco recurvo conformado por Juan Andrés Sánchez, Lester Ortegón y José Álvarez consiguió la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Tiro con Arco y la presea de bronce en el evento de ranking mundial. Ambos certámenes se realizaron en Brasil. Luego de haber disputado 10 Copas Mundo, el bicicrossista Alfredo Campo logró el vicecampeonato en el circuito BMX Supercross de la UCI 2019, lo que ubica a Ecuador noveno en el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Durante la temporada, el cuencano de 26 años, campeón panamericano en Lima 2019, alcanzó el segundo lugar en las paradas de Holanda, Francia y Estados Unidos, además de otros puestos estelares. Asunción volverá a ser la sede de los Juegos Suramericanos 2022 después de que en julio renunciara a hacerlos para reorientar esos recursos económicos a la construcción de un hospital. La Organización Deportiva Suramericana, ODESUR, anunció en un comunicado que Asunción será la ciudad sede luego de que el gobierno de la República de Paraguay retomara su compromiso para ser el anfitrión de la mayor competencia multideportiva en la región. Ecuador mantenía la intención de postular a Cuenca para este evento. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, no sin antes agradecerles a nuestros auspiciantes del equipo olímpico, Marathon Sports, Hotel Sonesta, Laboratorio Ceres y Atún Campos. ¡Será hasta la próxima!